Ceremonia. Es un gran privilegio estar en una actividad como esta, porque cuando la familia te contrata, no solamente te contrata por tu talento, te contrata porque te consideran que eres parte de una fiesta tan importante como esta. Por eso, yo quiero pedirles que me aplaudan bonito, que me reciba esta familia como debe de ser. El aplauso debe escucharse y resonar en todo este salón para recibir a la madre de nuestra quinceañera, la hermanita de nuestra festejada y su madrina. Ellas son la señora Lady Castro, Julia Cortés y Celina Gijón. Arrancamos con esas palmas, esos aplausos. Vamos, vamos, arriba. Súbale bonito. A partir de este momento, mis amigas y amigos, por supuesto que el protocolo continúa. Ahora quiero presentarles a la familia Cortés unida en esta hermosa celebración. Y el aplauso es para todos ellos. Arriba, 1, 2, 3, venga bonito el aplauso para la familia Cortés. Al frente, la jefa, la mujer del timón. Y la familia se une, se une, se une, se une, se une, se une. Y es que cuando ingresan los chambelanes, la gente está a la expectativa. ¿Qué van a hacer estos muchachos? Uno nunca sabe cuando llama a un chambelán para que venga acá al frente. Así es de que juzguen ustedes, pero también apláudale bonito. Quiero presentarles en este momento al primero de los chambelanes. Él es Kevin Cortés. ¡El aplauso, familia! Y a continuación, el protocolo continúa. Ahora, mis amigos, les presentamos al segundo de los chambelanes. Bonito el aplauso para recibir a Vladimir Cortés Jr. Sigue aplaudiendo bonito. El público le sigue recibiendo con los aplausos cariñosos. Esos aplausos de alegría, esos aplausos de festejo, esos aplausos de armonía. Recibimos ahora a nuestro tercer chambelán. Él es Omar Niño. Y
continúa. Los aplausos deben seguir sonando bonito para recibir a Alejandro Niño. Recibimos también en este momento a nuestro siguiente participante. Los aplausos deben seguir sumando más volumen, más alegría para recibir a El Chivito Cortés, que viene a continuación para todos ustedes. Los chapelanes vienen a despertar a todo mundo. Nos falta uno. Y el que cierra debe ser con broche de oro. Viene para ustedes, Alex Cortés. El aplauso bonito, por favor, para nuestro último chapelán. Excelente. ¿Qué tal, público? ¿Verdad que sí? Son 6 chambelanes, pero valen por muchos más, ¿verdad que sí? Con ese ánimo, con esa preparación, con esa alegría que transmiten. Yo sé que allá en la parte de atrás, algunos amigos hacen el esfuerzo para poder observar qué está ocurriendo aquí. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor sentarse, los que están al frente. Allá me dicen, por favor, diles que ya no podemos crecer, ya Dios nos dejó así de chaparritos. Y como son tan agradecidos con Dios, se aman así como son. Pero podemos colaborar, ¿verdad? Y a lo mejor despejar la parte del frente, porque estos son momentos muy bonitos de la familia que comparte con ustedes. Así de que, por favor, colabórenos con eso ahí para que podamos hacer esto de una manera muy especial. En este momento, ya hemos visto parte del protocolo. Y yo sé que la gente se mantiene la expectativa porque todavía falta la protagonista, falta la anfitriona. Y ha sido un largo trayecto donde las personas obviamente se preparan, especialmente cuando Víctor está por ahí al frente de las coreografías. No solamente es regañón, sino que 5 o 6 veces antes están ahí practicando 2 o 3 veces a la semana para un día como hoy. Así de que, si ya hemos aplaudido, yo quiero que usted vuelva a aplaudir, pero que lo hagan una vez más. Yo sé que pueden un poquito más. Recuérdese usted que no es mi fiesta, es fiesta de nuestra quinceañera, es fiesta de la familia Cortés, la familia Castro. Así de que, por favor, yo quiero que me reciba como debe de ser a nuestra festejada. Ella escogió a su chambelán de honor. Él es el hombre que Dios le permitió a ella tener como padre. Del brazo de su papá, recibimos a Mili Edith Cortés Castro y el señor Julio Cortés. Thank you.
público hermoso, público precioso. Ahí está nuestra quinceañera, Mili Edith Cortés Castro. Y su orgulloso papá, el señor Julio Cortés. La familia lo despeja a la pista por un momento y pasa a sus lugares respectivos. Y así es como hemos hecho parte de este ingreso fenomenal. Los ánimos están muy bien. Hemos ido mejorando con esa alegría, con esos aplausos. Y queremos obviamente agradecerles por ser partícipes. Los candelares están listos en posición respectiva. Están llenos de alegría, tienen toda la energía encima. Algunos tienen por ahí 20, otros 16, otros 14, otros no pasan de los 25. Y, híjole, les falta mucho. Imagínense cuánta energía ellos traen recargada. Y es el momento para poder derrocharla aquí en la pista, celebrando junto a Mili Edith Cortés. El público les premia con ese bonito aplauso el baile de apertura. ¡Venga, bonito! Cortés Castro y sus muchachos que engalaran este momento han presentado la primera participación de algunas más que ustedes van a seguir viendo en el transcurso de esta hermosa